Está mi niña Victoria, con esos ojitos de gran resplandor. Siéntete tranquila que aquí está tu casa. Somos tu familia y tu corazón. Por venir a salvarlos. Y ustedes le han intentado quitar la vida. Es que no me cabe en la cabeza, por Dios. Tienes que parar el veneno, carajo. Y no me digas que no hay nada que hacer. Victoria no se puede morir. Claro que no se va a morir. Ayúdame a encontrar una raíz y esa buscar. ¿Qué raíz y qué raíz? Milagros, lo que necesitamos es un médico, por Dios. Miguel, ven. Hay que llevarla pronto al pueblo. No, no, no. No, no la mueva. Además, en la carroza lo vamos a demorar mucho. Ay, por favor. Por favor, sigamos buscando. Sigamos buscando. Tú hiciste daño. Y ahora tenés que encontrar cómo remendarlo. Necesitamos buscar más oasis, todas las que podamos encontrar. Y con eso se va a curar. No solamente con eso, también hay que buscar unas raíces y unas hojas de curaré, pero es que yo no sé si eso lo encontremos aquí. ¡Maldita sea, Miguel! ¿Por qué no me dieron la verdad desde un comienzo? Porque Victoria lo quiso así. No iba a imaginarme que te ibas a convertir en una asesina. Pero es que tanto dolor y humillación cambian a cualquiera. Si algo le llega a pasar a Victoria, no te lo voy a perdonar jamás.